Good morning. Morning. And welcome to the Institute of Divine Metaphysical Research. This is a school and not a church, and neither are we affiliated with any religious organization. This school is a non-profit, non-denominational, religious, and scientific research organization dedicated to showing proof of the existence of Yahweh Elohim and the operation of his eternal purpose, pattern, and plan operating throughout eternity into this present day. This school was established as a result of a divine vision and revelation given to our founder, Dr. Henry Clifford Kinley, in the state of Ohio in the year of 1931. We were incorporated into the state of California in the year of 1958. Since that time, we have established branch schools throughout the United States and Canada and certain foreign countries. The Ontario branch was established in May of 1988. Now in this school, we teach by the true and correct names and titles of the Father, the Word or Son, and the Holy Spirit as contained in the original Hebrew text. The true and correct name for the Father is Yahweh. It has been improperly substituted by Lord. The true title for the Word or Son is Elohim. It has been improperly substituted by God. The name of the Holy Spirit manifest in or out of a physical body is Yahshua. It has been improperly substituted by Jesus Christ. Lord and God are titles and not names. The Apostle Paul, filled with the Holy Spirit, tells us in 1 Corinthians 8 and 5 that they're Lord's many and God's many. But we now know each Lord must have a name and each God must have a name also. Elohim is a title. But unlike Lord and God, Elohim is a divine title. This means that Elohim is the title that our Creator chose for Himself. Jesus is a name, but it is an erroneous name. A minor investigation on your part into a good dictionary or encyclopedia will prove that neither the Hebrew language, the Greek language, nor the Latin language have any letters or characters in their alphabet that will produce the sound that is made by this letter J. Neither was there a letter J in the English language until 1400 years after the Messiah's death. Therefore, such names as Jesus and Jehovah are impossible renderings for the true and correct name of our Father and His Son. Christ is a title just like Lord and God. Now, Yahweh is pure spirit, and in this state, He is inscrutable and incomprehensible and indiscernible. He is the ultimate source, substance, limits, and bounds of all things. We have Yahweh in His pure spirit state symbolized on this chart as a cloud. Yahweh in pure spirit is not a cloud. He merely chose a cloud to symbolize Himself because a cloud has no particular or descriptive shape and form. Just as you see, this cloud has been drawn to extend all around the edges of this chart to show you that everything on this chart abides within this cloud. In like manner, everything in the creation and the sum total of the universe abide within this pure spirit state of Yahweh. Yahweh, knowing that man cannot perceive of Him in this pure spirit state, took on shape and form within Himself as Elohim. This is the Word or Son, a super incorporeal being, that is, having the shape and form of a man, but without flesh and blood. This form can only be seen in divine visions and understood in divine revelations. Later on, this self-same spirit
manifested himself in a physical body and walked the earth plane as Yahshua the Messiah, whom the world calls Jesus Christ. Now, there's only one name given unto salvation, and we must know that name. So the simple yet intelligent question we should ask ourselves is, what was the name of the Savior during the time he walked the earth plane? A further understanding of this name and title may be had by reading the preface to the Holy Name Bible. Also in this school, we teach by the divine pattern of the universe. It is called a divine pattern because it is Yahweh's pattern. After Yahweh led the children of Israel out of Egypt, he called Moses atop Mount Sinai and showed him the tabernacle pattern in a vision. He instructed Moses to build one exactly like it in the wilderness of Sinai. This pattern consists of a most holy place, a holy place, and a court round about. These three compartments make up the one tabernacle pattern. We go forth in this school to show proof of that everything in the universe is made and operates according to the structure and function of this threefold tabernacle pattern, and that absolutely nothing escapes the pattern. The primary constitutional aims and objectives of the Institute are as follows. First is to help you find and know Yahweh Elohim as he really is and actually exists. Second is to form a nucleus of universal brotherhood of humanity in Yahshua the Messiah without distinction of race or nationality, creed, sex, caste, or color. Third is to investigate the unexplained spirit law of the so-called laws of nature and the powers latent in man. Fourth is to encourage and promote the study of the scriptures, comparative religion, psychology, philosophy, and modern practical and occult science. Fifth is to extirpate current superstition, skepticism, and ignorance. Sixth is to learn, know, and understand the operation of Yahweh's eternal purpose through the dispensations and ages. Seventh is to discern and avoid being deceived by Lucifer, the serpent, the devil, the dragon, or Satan and his demons operating the mystery of iniquity on earth through the dispensations of time. Eighth is to earnestly contend for the common salvation and faith which was once delivered unto the sons or children of Yahweh. Ninth is to make known that Yahweh, from the beginning, ordained there is no other name given among men whereby man can be saved, save in the name of Yahshua the Messiah. And tenth is to inherit eternal life now in the kingdom of Yahshua the Messiah with the hope of immortal glorification in the new earth state. Our watchword is peace, and our slogan is speak the truth. We'll have a prayer this morning by Dr. Iggy Ramirez and a scripture lesson of Ephesians, the first chapter, by Dr. Irene Ramirez. Oh Yahweh, gracias por tenernos ahora para aprender más a su Hijo Yahshua Messiah, para tenernos una vida más segurada en el Espíritu. Por eso, Yahshua Messiah, tu Dios, aleluya. I'll be reading in English, the Ephesians, the first chapter. Saul, an apostle of Yahshua, the Messiah by the will of Yahweh, to the saints which are at Ephesus, and to fulfill in the Messiah Yahshua, grace be unto you at peace, from Yahweh our Father, and from the Savior Yahshua Messiah. Blessed be Yahweh, the Father of our Savior Yahshua, the Messiah, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places, in the Messiah, according as he has chosen us in him before the foundation of the world,
that we should be holy without blameless before him in love, having predestinated us unto the adoption of the children by Yahshua the Messiah to himself according to the good pleasures of his will. To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the Beloved, in whom we have redemption through the blood, the forgiveness of sin, according to the riches of his grace, wherein he hath abounded towards us in all wisdom and all prudence, having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure, which had purposed him in us, in himself, that in the dispensation of the fullness of times, he might gather together one in all things in the Messiah, both which are in heaven and which are on earth, even in him, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of his will, who worketh all things after the counsel of his own will, that we should be the praise of his glory, to the first trust in the Messiah, in whom ye also trust after ye have heard the word of truth, the gospel of your Savior, in whom also after that ye believe, ye were sealed with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance unto the redemption of the precious possession unto the praise of his glory. Wherefore I also, after that heard of your faith in the Savior Yahshua, and love unto all the saints, sons, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the El of our Savior Yahshua Messiah, the Father of glory, may give you unto the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what is the riches of his glory, of his inheritance in the sons, and what is the exceeding greatness of his power towards us who believe according to the working of his mighty power, which he wrought in the Messiah, when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places. For above all principalities of power and might and dominion, in every name that is named, not only in this age, but also in which is to come, and put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the assembly, which is his body, the fullness of him that's filled all in all. Ephesians 1st chapter. This is the last Sunday of the month, and during the last Sunday of the month, we have a Spanish class, and our instructor for this session will be Dr. Samuel Salas. Buenos días. Buenos días. Es un privilegio que me han dado para explicarles el propósito y el plan de Yahweh a con nosotros. Me gustó mucho la escritura que escogieron este día para leerla aquí enfrente de todos nosotros. Siempre tiene un significado muy importante. Saúl, el último apóstol que ocupó el lugar de Judas Iscariote, que fue el que entregó a Yahshua, sufrió tanto. Voy a mencionar, porque se leyó esta escritura, 5 veces fue latigueado, 39 veces, 3 veces fue golpeado con una vara, una vez fue con las piedras apedreado y dejado por muerto, una vez se perdió en el océano en un barco toda la noche y todo el día.
el sufrimiento y decían que él no era un apóstol legítimo. Sin embargo, fue el que sufrió más que todos ellos. Él sufrió más que los otros 11 apóstoles. Esto viene a colación porque nosotros, que somos, se nos llamamos Yahshuans, tenemos que tener nuestros ojos enfocados en Él. Acuérdense lo que les pasó a Pedro. Cuando Pedro miró que Yahshua iba caminando en el agua, y Pedro dijo, hey, yo también quiero ir contigo, ¿puedo ir? Sí, ven. Iba caminando Pedro en el agua, pero el agua se empezó a hacer poco, moviéndose bastante las olas, y quitó su vista de Yahshua y miró a los lados y se empezó a hundir. Recordemos, no hay que quitar nuestra vista en el Salvador. Si nos enfocamos en Él, cualquier problema que exista no será mínimo, porque Él nos va a ayudar. Bueno, ahora voy a explicarles acerca de esta enseñanza. Primeramente, esta enseñanza viene de una visión que tuvo un hombre en el año 1931. El nombre de esta persona era Henry Clifford Kinley. Ese hombre dijo que tuvo una visión y una revelación enseguida, después de haber tenido la visión. Hay muchas personas que claman haber tenido visiones, pero no pueden comprobar las visiones que han tenido. No pueden porque no son ciertas. Y si son ciertas, las visiones que tienen son por el misterio de iniquidad o del pecado. Visiones negativas de Lucifer, de mentira y decepción, engaño. El engaño en que la humanidad está en este momento, una de las más grandes decepciones que existen es que tienen los nombres incorrectos. Están usando el nombre de Señor, Dios y Jesucristo, cuando en realidad sabemos que son falsos completamente. Pero como existen por cientos de años, la gente no tiene el tiempo de investigar si son correctos o incorrectos. ¿Por qué? Porque la serpiente, el dragón y los demonios están operando desde el principio de la creación hasta la crucifixión, y todavía sigue operando en la época actual. De modo que tenemos que saber, ¿está trabajando? Tenemos que saber que la mentira está en todas partes, el engaño. Los nombres correctos que tendríamos que usar es Yahweh, Yahweh, Elohim y Yahshua. En ocasiones anteriores les hemos explicado o les he explicado yo cómo estos nombres los puede usted encontrar haciendo unas
pequeñas investigaciones, en diccionarios o enciclopedias. Le toma unos minutos nada más, pero la serpiente y los dragones, como les digo, o les dije anteriormente, siguen trabajando continuamente. Yahweh. Ese nombre lo encuentran ustedes en el diccionario con cuatro consonantes. Y, H, W, H. Tetragramatón. Pero esas cuatro consonantes es imposible de pronunciar porque no tienen vocales. Pero el ser humano, que es lo más perfecto de la creación, el ser humano, el cuerpo humano, se encarga de glorificar a su Creador cada segundo de su existencia pronunciando el nombre de su Creador, quiera o no quiera. En las Escrituras, que no hay mucho tiempo para eso, pero en Romanos 1, 19 y 20 dice que lo físico fue creado con un único propósito de saber lo espiritual o lo invisible. Ese es el propósito. Lo físico fue creado para saber de lo que no se puede percibir con los ojos humanos. Ya, la parte masculina, y we, la parte femenina. El Hijo vino en el nombre de su Padre, y el nombre del Padre es Yahweh, pero él, agarramos la parte masculina. Yah es la parte masculina y We es la parte femenina. Para ser creador de algo o del universo o lo que sea, tiene que tener las dos potencias, así como se refleja en los seres animados o animales o los seres humanos. O sea, necesitan dos para una nueva creación. Yah, la parte masculina, vino en el nombre de su Padre, Yah. Y su nombre significa salvación o salvador. Shua, en hebreo, quiere decir eso, salvador o salvación. Por consiguiente, Yahshua es el nombre correcto del Hijo de Yahweh. Tiene mucha similaridad. Ahora les voy a explicar la otra manera de lo que la humanidad explica. Señor o Padre no se parece nada a Jesucristo. Parece que es un hijo adoptivo, porque no tiene nada en particular que se parezca. Lord o Señor, además, ese es título, no es nombre. Y todos los señores tienen nombre. Por consiguiente, ¿cuál es el nombre del Lord? Dios, Jesucristo, son nombres erróneos. Es muy sencillo descubrir eso. Jesús Cristo. Jesús es una traducción del dios de la mitología griega, Zeus. Y Cristo viene de la deidad de la religión hindú, Krishna. Por consiguiente, ese es nombre, es imposible. ¿Por qué? Porque esta letra, la letra J, no existe en el idioma hebreo, ni nunca ha existido en el pasado. Por consiguiente, tiene aproximadamente de existir unos 300 años. Porque la letra J fue descubierta el año 1300
y apareció en el alfabeto inglés y en los demás países en el año 1700. Si buscamos en los libros antiguos escrito el nombre del Salvador, no vamos a encontrar el nombre de Jesucristo. Imposible. No existía. Es un nombre nuevo, es un nombre moderno, que es tan importante tener el nombre correcto, porque en el nombre de Yahshua hay salvación. En este nombre no existe salvación. ¿Por qué? En la Biblia sabemos que dice en un párrafo ahí, dice, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual hombre pueda ser salvo, salvando el nombre de Yahshua el Mesías, no Jesucristo. No hay vida o no hay salvación. Estas ilustraciones pintorescas que ustedes ven aquí han sido traducidas de el inglés al español para llevarles a ustedes un mensaje de lo que es esta enseñanza, que el año 1931 se empezó a enseñar en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. El nombre, el hombre hecho en la imagen de Elohim, de acuerdo al patrón del tabernáculo. Este es una ilustración. Y este es Elohim, el arquetipo original patrón del universo. La visión que tuvo el fundador de esta escuela, Henry Clifford Finley, esto está en la Biblia, pero él lo puso organizado para poder explicar la visión que tuvo él. Esto nos ayuda a atar cabos, a comprender más fácil, para que nuestro cerebro pueda relacionar una cosa con la otra. Un ejemplo, el primer Adán, el primer hombre que existió en la tierra, Adán. Este hombre, ¿dónde? Aquí está. Adán, el primer hombre que fue hecho o creado del polvo de la tierra. La tierra era virgen porque en ninguna otra ocasión había sido creado o hecho otro hombre del polvo de la tierra. La tierra era virgen. Ahora, esto tenemos que comprobarlo, atar cabos. El primer Adán, y por la transgresión o la desobediencia, pero fue una desobediencia consciente. Porque había un propósito para eso. Fue desobediencia, pero la serpiente no lo engañó a él. Él lo hizo sabiendo que el propósito y el plan de él era bajar a la humanidad para que se multiplicaran y el propósito de Yahweh se pusiera en moción, en motion. Los 4000 años o los 6000 años, como usted quiera entenderlo. El segundo Adán, que es Yahshua el Mesías, que fue crucificado en la cruz, el segundo Adán tenía que tener las características principales del primer Adán. Las características que tuvo él, que también fue crucificado.
Porque el primer Adán murió. Murió y bajó, y este Adán fue crucificado, pero es regeneró la humanidad en espíritu, nos levantó. Nosotros no tenemos que hacer o hacer lo que él hacía. El error de la humanidad es que quieren ser como él. Es imposible. Nadie existe que no haya un ser humano en este mundo, no existe que no haya cometido un pecado. No existe. Él, el único, sin mancha ni culpa, y sin embargo la humanidad no lo reconoció, no supo quién era él. Los apóstoles fueron los que estuvieron más cerca de percibir, pero fue, les dijo él, Pedro, ¿qué dice la gente que soy yo? Ellos dicen que a lo mejor eres Juan el Bautista, o eres Elías, o eres este y este otro. Pedro, ¿tú qué eres lo que piensas? ¿Qué es lo que piensas? Tú eres el hijo de Yahweh. Entonces Pedro y otros apóstoles tenían una conciencia. Sin embargo, sabiendo que era él, el hijo de Yahweh, no actuó como debía actuar. Pero había un propósito para eso. ¿Por qué? Porque le dijo, me van a entregar, me van a traicionar. El que te quiera hacer algo o te traicione, yo tengo mi espada y yo los arreglo. Quítate de aquí, Satanás. No sabes lo que estás haciendo. Yo tengo que ser sacrificado, porque es el propósito de Yahweh que así tiene que ser. Él, desde el principio de la creación, ya estaba predestinado que iba a ser crucificado, porque Elohim, pongan atención en esto que le voy a decir, Yahweh es puro espíritu, nadie lo ha visto en ningún tiempo, lo conocemos por los atributos principales del ser humano que están en nosotros: sabiduría, conocimiento, inteligencia, amor, justicia, belleza, fundación, poder y resistencia. Esos son los principales atributos de Yahweh. Por medio de transmutación tomaron forma y figura de hombre y se transformó en un tabernáculo de tres partes. Pero esto, este movimiento, Moisés lo miró. Lo miró cuando subió al monte Sinaí por segunda vez. Y Yahweh Elohim le enseñó cómo fueron creados los cielos y la tierra en 6 días, y el séptimo descansar. Moisés subió al monte, estuvo 40 días. En 7 días le mostró la creación y el séptimo descansó. 6 días, séptimo descansó. Pero los 33 días restantes
le enseñó cómo construir este tabernáculo con especificaciones precisas. Yahweh tiene un plan para todo. Hay tres cosas que Yahweh, el creador del universo, de lo que se ve y no se ve, tres cosas dio especificaciones precisas cómo construirlas: el arca de Noé, el templo de Salomón y el tabernáculo de Moisés, así le llamamos, porque él recibió las especificaciones cómo construirlo. Tenía un poder, era muy importante ese tabernáculo, porque era el contacto que tenían los hebreos con el creador Yahweh. Era la única forma que podía el sacerdote más mayor entrar al lugar más sagrado y recibir instrucciones o tener conversaciones con el creador. Este era un instrumento muy importante en aquella época, pero en esta época ya no es necesario. Una poquita de historia: los babilonios conquistaron Judea y saquearon el templo de Salomón y se llevaron todos los artículos que había, porque esos artículos que estaban aquí en este tabernáculo, cuando Salomón construyó el templo, todos los instrumentos fueron llevados y puestos dentro del templo de Salomón. Ya no era necesario, pero sin embargo, el arca de la alianza, el candelero de siete velas y la mesa del pan sagrado y el altar del incienso, esos fueron puestos aquí. Y el rey Nabucodonosor de Babilonia se llevó todas estas cosas, estos muebles, pero no existen datos, no existe ningún lugar en las escrituras de los babilonios que digan en el inventario que hicieron, de inventory, ellos nunca especificaron que ellos se apoderaron del tabernáculo, de la arca de la alianza. Se perdió. Nadie sabe dónde existe, dónde está. Pero en esta época, cuando hicieron este templo de Salomón, ya no estaba esta. Ya no existía. Los demás sí. Pero el arca de la alianza no estaba aquí ya. Se había perdido. Ahora, esto ya no es necesario. Porque cuando él fue crucificado, dijo: derriben ese templo y en tres días yo lo voy a edificar. Pensaron que estaba loco. Pero él no hablaba de este templo, que duró más de 40 o 46 años en construirse. Él hablaba del templo, el cuerpo humano. El cuerpo humano es el templo del Espíritu Santo. Todos los seres humanos tenemos un tabernáculo que nos sigue y lo cargamos a donde quiera que vayamos. Por eso es que no es necesario construir uno como este o como este para ir a orar. No, porque nosotros podemos hacer oraciones dentro y tener contacto directo con el Creador. Cuando este hombre, Yahshua el Mesías, fue puesto clavado en la cruz, las cortinas del templo de Salomón se rasgaron desde arriba hacia abajo. Ya hay acceso directo con él. Ya no hay velos que nos detengan o cubran que no podamos
los que queramos, porque no toda la humanidad tiene ese privilegio. El primer mandamiento de los que fue escrito en las tablas que Moisés puso en el arca de la alianza: amarás a Yahweh sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Adorarás a Yahweh sobre todas las cosas. Por eso Pedro se iba hundiendo en el agua, porque quitó su vista de él. Se quitó, no enfocó. Más, tenemos que estar enterados que tenemos que enfocarnos de entender a Yahweh, si Él es y en realidad existe. El propósito que tenemos todos los seres humanos es ese: tratar de ver dónde se encuentra Él. Él se encuentra en todas partes. Todas las religiones claman eso o proclaman eso. A un niño se les pregunta: ¿dónde está Dios? A los cristianos: en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Sin embargo, ellos utilizan estatuas. Estas imágenes la hacen de yeso, madera, bronce. ¿Qué es lo que hacen? No es allí. Esta es una imagen nada más para mostrarle a usted cómo se miraba. ¿Cuál era la imagen que tenía? Fue clavada en la cruz. Es importante porque tienen que verse los clavos. ¿Por qué? Porque esta ley mosaica fue eliminada, así como también fue eliminado este tabernáculo. Tiene valor para nosotros para saber cómo funcionaba, nada más. Pero no porque los artefactos que están aquí tienen poder de salvación. No tiene ningún poder de salvación. Pero es bueno saber, aprender el funcionamiento. Porque esta es una cosa divina que Yahweh le dio al ser humano para un propósito y en una época que funcionaba. Pero como les dije anteriormente, ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El tiempo está pasando, denme unos 5 minutos más, por favor. Fin. No es el fin del Espíritu que estaba en este hombre que fue clavado, que el nombre es Yahshua, el Mesías. No, es el fin de todas las carnales ordenanzas, el cumplimiento de la ley y de muchas cosas más de 4,000 años. El fin de la promesa de Abraham, de que todos íbamos a ser salvos por medio de la crucifixión. Pero la crucifixión, hay tres cosas importantes: la muerte, enterrarlo y la resurrección, que es lo importante.
La muerte es importante porque termina, completa las cosas salomónicas, vienen al final, ya no existe, no tienen ningún valor. Muerte. Lo entierren en una tumba de un hombre rico que nunca antes había sido usada, y al tercer día resucitó, y el espíritu de este hombre fue derramado en toda la humanidad, y todos tenemos la oportunidad de alcanzar inmortal glorificación en el nuevo estado terrenal. En esta escuela nuestro lema es paz. Nuestra contraseña es paz y nuestro lema es hablar con la verdad. Muchas gracias y espero que en otra ocasión poderles dar un poquito más de... Es imposible que en 30 minutos ustedes puedan entender todo, pero tengan paciencia y en otra ocasión le daremos un poquito más de la visión del fundador Henry Clipper King. Que tengan un buen día. Gracias. Y ahora vamos a despedirnos, pero va a ser en inglés. No sé cómo decirle en español. No, puedo leerlo más adelante cuando tenemos más gente. Okay, now Tim is able to keep you from falling and to present you followed with presence. The exceeding joy, to otherwise I'll let my Savior to Yahshua Messiah, our sovereign God, glory, majesty, dominion, and power, both for all time, now and ever. I'll say, Amen. Muchas gracias. Yeah. He did better. He did real good, Samuel. That was really good. Yeah. Mm-hmm. You know, I caught a lot of, understood about 80% for me. And a lot of the words I didn't know when you went to certain areas, I knew what you were talking about. And it improved my, delivery. The articulation of the words and all that. Really, really, really good. Conservative battery there.